todavía no es fijo cuándo va a salir a la compra para que la gente pueda comprar los servicios turísticos. Sí va a ser para mayo y junio, incluyendo los fines de semana largo, y teóricamente va a salir para comprar a mediados de marzo. Pero hay que esperar a que salga publicado en el boletín oficial, digamos, que salga oficialmente para que la gente pueda hacer la compra de los productos. Bien, este sería el cuarto. ¿Hubo tres anteriores con buenos resultados? Sí, todos fueron con buenos resultados. Yo diría que el mejor, el que tuvo más éxito, fue el segundo previaje, que tuvo mucho tiempo para que la gente pudiera comprar y se aplicaba durante todo el año, todo el 2022, para viajar todo el 2022. El 3 solamente fue para 2 meses, bueno, y este también va a ser para viajar durante 2 meses de temporada baja. Esto, bueno, abre la posibilidad a elegir distintos puntos del país, ¿no? Sí, sí, el previaje es solamente para viajes nacionales, únicamente para servicios turísticos nacionales. Bien. Aquella persona que, por ejemplo, ya se enteró, que escuchó, se acerca, consulta, por ahí reserva para que ustedes, apenas esto se habilite, hagan la compra. Consulta sí, pero como te dije antes, hasta que no tengamos el comunicado oficial. Todo aquel que compre ahora algún servicio para esas fechas no va a entrar en previaje. Hay que esperar entonces para el que pueda esperar y pueda viajar en esa fecha, le conviene hasta que salga el anuncio oficial. Bien. Las relaciones periodísticas hablan de montos, ¿no? Tanto para jubilados como para personas que no están jubiladas. Claro, se devuelve, el gobierno le acredita a la persona en una tarjeta el 50% del valor de lo que gastó en su viaje, con un tope hasta 70 mil pesos. Y los que son jubilados de PAMI tienen hasta el 70%, una devolución del 70%, también con un tope hasta 70 mil pesos.